Hola, ¿qué tal? Yo soy el licenciado Eduardo Romero Angulo, tu abogado de confianza. A nombre de Canal 10 y todo el equipo de profesionales que hacemos posible la misión de este espacio, te damos la más cordial bienvenida a tu programa Espacio Jurídico. Es un placer para nosotros que usted conozca correctamente cuál es nuestra dinámica. Únicamente se tiene que comunicar a los teléfonos que le van a aparecer en su pantalla, especialmente el 843-6500 con las extensiones 101 y 102. Recuerde que su llamada puede ser anónima. Únicamente platíquenos en qué consiste esa duda jurídica que usted tiene y con mucho gusto nosotros le vamos a dar una asesoría o bien una orientación para que usted se encuentre muy bien informado para la toma de sus decisiones. Asimismo, también contamos con un correo que es espaciojuridico@canal10.tv. A través de este correo, usted nos puede hacer llegar esa duda jurídica y, por supuesto, nosotros le vamos a contestar nuestra asesoría a través de la misma vía. Asimismo, quiero enviarle un saludo a toda la gente que nos hace el favor de acompañarnos a lo largo de esta media hora, por supuesto, en el estado de Yucatán, en el estado de Campeche, aquí en el estado de Quintana Roo y la gente que nos acompaña por la página www.canal10.tv. Recuerde que si usted está saliendo de casa, de la oficina y tiene un teléfono móvil en donde puede seguir sintonizando, por supuesto, alguna programación a través de internet, pues bueno, entra a la página que les acabo de platicar y por supuesto siga acompañándonos a nosotros aquí en su programa Espacio Jurídico y también puede continuar viendo posteriormente toda la programación de Canal 10. El día de hoy, para toda la gente que nos está sintonizando y por supuesto esa asesoría se va directito al municipio de Solidaridad de aquí en el estado de Quintana Roo, en donde nos preguntan sobre los temas obviamente de prevención en materia jurídica y por supuesto también en la documentación que se tiene que estar resguardando para negociaciones y por supuesto para actos personales. ¿A qué me refiero? Y también a qué tipo de cuestionamiento nos hizo nuestro televidente, pues bueno, a través de la prevención nos pregunta qué nos puede servir el resguardo de la documentación, ya sea de una negociación o de forma personal de una persona física específicamente, sin hablar de una cuestión de empresas, pues bueno, cómo les va a poder funcionar en materia de prevención. Específicamente, hablando ya sea para personas físicas o personas morales, en materia fiscal en específico, se le obliga en este caso a las personas que lleven a cabo ciertas actividades el hecho de guardar 5 años fiscales su documentación, ya que cuando hagan algún tipo de auditoría o algún tipo de revisión a los ejercicios fiscales, obviamente, que se encuentran en ley, que son de la fecha 5 años hacia atrás. Entonces, es importante que a través de ese requerimiento o bien de esa invitación, dependiendo cuál sea el motivo que le estén obviamente enviando, pues bueno, usted debe de contar con esa documentación. En caso de que no cuente con la documentación, pues se pueden llegar a dar diversos supuestos, ya sea que tengan que realizar un pago derivado de la situación que se le esté obviamente omitiendo o que usted omitió entregar, ya sea que se le ponga algún tipo de multa, ¿sí? Aquí el punto específico es que hay materias en las que es obligatorio el resguardo de ciertos documentos. Y hay otras materias en las que únicamente es necesario el hecho de guardarlo el tiempo que pueda estar vigente los plazos para llevar a cabo algún tipo de acción la persona con la que haya terminado cierto acto. Ejemplo, un contrato, ¿no? Pues una vez que se haya mencionado las vigencias y por supuesto, dependiendo del tipo de contrato que sea, una vez verificado en la ley cuál es el tiempo de prescripción que va a contar obviamente para la persona que pueda llegar a actualizar algún tipo de acción ante un tribunal. Entonces, una vez pasado ese plazo, pues bueno, aún así es recomendable el llevar a cabo un resguardo digital en donde, si se puede y usted tiene en este caso las posibilidades de realizarlo,
llevar a cabo el escaneo del documento, guardarlo en forma digital y, por supuesto, pues bueno, ya deshacerse, destruir la otra documentación que ya no es necesaria el seguir resguardándola. Pero eso simplemente es en pura materia de prevención. Vámonos un corte comercial y regresamos con más aquí en su programa Espacio Jurídico. La política del país examinada desde diferentes puntos de vista. No te pierdas Omelet Político, dedicado al debate con comentarios de índole políticos, con entrevistas y opiniones objetivas de los mejores analistas. Transmitido totalmente en vivo a toda la península. Omelet Político. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Espacio Jurídico para todos nuestros televidentes. Pues por supuesto los queremos invitar a, en general a asistir este sábado 18 y domingo 19 de abril al Aeroshow Cozumel 2015 que se llevará a cabo en el Aeródromo Capitán Eduardo Toledo en la isla de Cozumel. No se pierda este espectacular evento donde los mejores pilotos del mundo se estarán presentando. También habrá participación de la Fuerza Aérea, paracaidismo, autos exóticos, motociclismo, aeromodelismo y acrobacias aéreas. Todo lo podrá estar viendo igual a través de las pantallas gigantes que van a estar instaladas. No lo olvide, la cita es en el Aeródromo Capitán Eduardo Toledo en la isla de Cozumel el 18 y 19 de abril. Para más información en la página www.aeroshowcozumel.com. Ahí encontrará cupones de descuento en las navieras y en la transportación terrestre $25. Obviamente el taxi comunitario por persona a el aeródromo. Y si prefiere llevar su vehículo, hasta 5 personas en el ferry con su auto. O síganos en las redes sociales como Aeroshow Cozumel. La entrada al evento es completamente gratuita. Recuerde que es un evento 100% familiar. Acompáñenos, por supuesto, este 18 y domingo 19 de abril. Bien, continuamos platicando con este tema de la prevención en materia jurídica y, por supuesto, aunado a la documentación que se tiene que resguardar para ciertas situaciones en específico. Ya hablamos que en materia fiscal, por si nos llegan a requerir o invitar para hacer algún tipo de aclaración, es necesario tener el resguardo de estos 5 años fiscales de nuestros ejercicios que estemos llevando a cabo en base a nuestros ingresos y egresos. Ahora bien, la pregunta específica que nos hizo nuestros televidentes de Solidaridad es respecto a la materia laboral. Nos pregunta que cuánto tiempo debe de resguardar la documentación una vez que haya terminado de elaborar uno de los trabajadores que es, obviamente prestaba sus servicios dentro de la empresa. Bueno, para ahí el mismo punto vienen siendo los 5 años. Desde el punto de vista fiscal, que se haya manejado obviamente con este trabajador. Asimismo, si lo quiere ver desde el punto de vista de una situación laboral, bueno, les voy a comentar algo. El trabajador, si se siente en este caso violentado hacia alguno de sus derechos, desde el punto de vista que quiera interponer un despido injustificado, bueno, pues esta persona únicamente cuenta con 2 meses para poder interponer
ese tipo de demanda. Sin embargo, en la práctica se da que la persona, una vez que ingresó su demanda laboral, la pudo haber ingresado el último día del plazo que tiene, obviamente, en base a la Ley Federal del Trabajo. Pero no quiere decir que inmediatamente se le va a notificar al patrón o al que fue anteriormente el patrón sobre que existe una demanda. Cabe la posibilidad que dentro del transcurso de un mes a los dos meses posteriormente a que ingresó ya su demanda al trabajador, puedan entonces acudir y obviamente emplazarlos a un juicio laboral. Entonces, bien, si se da cuenta, ahí ya hablamos de 4 meses aproximadamente. Por lo tanto, si la terminación laboral fue hace 4 meses, pues obviamente no nos conviene destruir la documentación que creamos que ya no es necesaria tenerla en el archivo o en el expediente del trabajador. Obviamente, ¿por qué? Porque tenemos que esperar estos lapsos. Por eso es importante el hecho de que se guarde para el tiempo específico de un juicio. Yo le recomiendo 1 año y medio, ya que también se tiene las acciones de, en este caso el tiempo para demandar de 1 año, en el caso de aquellas personas, obviamente, que quieran reclamar el pago de un salario que no se les haya pagado, en este caso en tiempo normal, un salario devengado, o bien para el caso de las vacaciones. El tema de vacaciones, recuerden que únicamente pueden ser reclamables esas vacaciones en el tiempo de 1 año. Posteriormente al año ya no se pueden reclamar, obviamente, las vacaciones en materia laboral. Es por eso que se les recomienda ese tiempo. Y, pues, por supuesto, también que no es el caso, pero también se pueden dar los riesgos de trabajo. Sin embargo, en base a la materia de las vacaciones y, por supuesto, de los pagos devengados, pues, bueno, ahí sí es importante resguardar esa documentación y que se le llama, por supuesto, documentos posteriores a una relación laboral. ¿Qué quiere decir? Que usted va a guardar el documento de terminación laboral, que esperemos y lo haya realizado de esa forma. Recuerde que si usted no realiza un trámite de terminación laboral ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, esa terminación laboral que usted haya realizado en su oficina, en algún lugar específico que no haya sido la Junta de Conciliación, entonces se va a tomar como que no se haya realizado. No desde el punto de vista de los terceros, en este caso, gente externa al patrón y, por supuesto, al trabajador, tampoco al punto de vista del trabajador, sino al punto de vista de la Junta de Conciliación. Por lo tanto, si el trabajador recibió en la oficina, obviamente, el pago de su finiquito y quiere interponer una demanda, la va a poder interponer y se va a tener que ventilar 100% todo el juicio y se va a tener que comprobar 100% a través de otros medios, obviamente, que a veces no son suficientes los elementos para poder comprobar el hecho de que se le pagó su finiquito. En cambio, si se realiza el trámite ante la Junta de Conciliación y Arbitraje a través de estos convenios de terminación, pues, bueno, sin ninguna problemática, si el trabajador llegare a interponer una demanda en contra, por supuesto, del patrón, y el patrón, dentro de su documentación que está resguardando en forma preventiva, obviamente la va a poder exhibir y va a poder demostrar que de forma voluntaria el trabajador en cierta fecha y ante cierta autoridad interpuso, obviamente, o manifestó su voluntad de terminar de forma voluntaria y que no se le adeuda ningún tipo, obviamente, de prestación de ley, ni por supuesto algún tipo de prestación que se haya manifestado en el contrato, obviamente, individual de trabajo. Entonces, de esa forma ya se puede acreditar con elementos suficientes, ahora sí, que viene siendo este convenio de terminación laboral, pues, por supuesto, ya va a poder acreditar en un procedimiento el hecho de que anteriormente se realizó de forma correcta esta terminación y, por lo tanto, no debería haber litis que estar persiguiendo. ¿Qué diferente es la explicación entre una situación
que se hizo con materia preventiva y por supuesto con materia correcta a una situación que se hizo sin tener la prevención jurídica y por supuesto únicamente actuando de la forma que creemos que es lo correcto, más no estar seguros de qué es lo correcto para llevar a cabo un acto. Entonces, les decía yo, año y medio está correcto guardar esos expedientes desde el punto de vista, les vuelvo a repetir, en materia fiscal, muy rara ocasión le van a llegar a solicitar algún tipo de contrato, porque no es una situación fiscal. Sin embargo, si se llega dentro de las declaraciones de las nóminas, etcétera, que tenga una empresa en específico, necesita demostrar correctamente cómo era el pago, pues el contrato es el mejor documento junto con los recibos de nómina. Pero bueno, les vuelvo a repetir, hay que tener un expediente bien armado de cada uno de los trabajadores con todas las actuaciones que se tengan desde el principio cuando se le contrató, durante el tiempo que estuvo contratado y, por supuesto, los actos que se llevaron a cabo posteriormente al haber estado contratado la persona y que ya terminó, obviamente, esa relación laboral con la empresa. Ahora bien, desde el punto de vista del Seguro Social, también le van a pedir esa documentación. Recuerde que si el seguro, hay altas que se llevan a cabo ante el Seguro Social del trabajador y con esa finalidad o bien con esa acta se puede llegar a demostrar a partir de cuándo empezó a trabajar este trabajador, por supuesto, en la empresa. Vámonos un corte comercial y regresamos con más aquí en su programa Espacio Jurídico. Fuego Cruzado, un programa de debate y opinión que presenta las cosas como son, donde se confrontan opiniones y se defienden posturas. Fuego Cruzado es controversia política, económica y social. Nada escapa al carácter incisivo de Lilia Arellano, que descubre las verdaderas intenciones del poder. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Todos los viernes, 22 horas. Ventana para los mejores productos y servicios. Donde la publicidad se hace de lo más divertida. Donde están las más guapas y bellas conductoras. Así que ya lo saben, ese es tu programa, Revista 10. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Espacio Jurídico. Y bien, continuamos platicando sobre la materia de la prevención. La prevención en materia jurídica hoy en día ha estado muy aunado a la parte de la conciliación. ¿Qué quiere decir esto? Que la conciliación es una etapa forzosa en cada procedimiento. No hay en materia jurídica un procedimiento que no tenga una etapa de conciliación, ya que la etapa de conciliación dentro del procedimiento ya instaurado ante algún tribunal es la forma todavía de demostrar la buena fe por parte, bueno, por las partes de, en este caso, querer solucionar o buscar la forma de solucionar sin que se entre, obviamente, a un estudio minucioso en donde se tenga que comprobar a través de pruebas, obviamente, los dichos de cada una de las partes. Entonces, la prevención jurídica, hablando en materias diversas, con la finalidad del resguardo de documentos, con la finalidad de realizar y la creación de documentos previos a llevar a cabo los actos. Hablo de hacer un contrato, obviamente, manejando el ejemplo que nos puso nuestro televidente sobre la materia laboral. Antes de contratar a un trabajador, obviamente
haber realizado ya un contrato de trabajo, haber ya realizado toda la, en este caso, acumular los documentos necesarios, ya sea el currículum, ya sea los documentos, si se trata de un profesional, pues bueno, toda su documentación, como viene siendo su cédula profesional o algún tipo de certificado con el cual esté demostrando la profesión, que esté obviamente mencionando que es a la que se dedica esta persona, ¿no? También se tiene que recabar toda la serie de documentos como algún tipo de comprobante de domicilio para saber obviamente dónde vive, etcétera, antes de que ponga una mano o un pie a laborar, para la empresa. Mucha gente lo hace al revés, les dice, sí, no hay ningún problema, ya estás contratado, entra a la empresa, empieza a trabajar y en el transcurso de la semana empiezan a recabar toda la documentación. No, si lo hacemos de la forma correcta, que fue la primera que yo les comenté, primero firmar un contrato, tratar de juntar la documentación, en caso de que si hace falta alguna documentación, en el mismo contrato se puede manifestar que queda pendiente la entrega de cierta documentación por parte del trabajador, misma que deberá ser entregada en un lapso de tiempo tal. Dependiendo qué tipo de documento sea, es dependiendo, obviamente, el tiempo que le vamos a dar. Si se trata de una escuela y lo que hace falta es, obviamente, vamos a suponer, el certificado donde se acredite que maneja el lenguaje de inglés, pues entonces se le va a poder dar a lo mejor de 3 a 5 días hábiles para la entrega de ese documento. En caso de que no entregue el documento y se niegue a entregar el documento, se puede llevar a cabo entonces el procedimiento de un despido justificado, obviamente por no contar con la documentación correcta para el tipo de trabajo que tiene que ejercer. Entonces, qué importante es el hecho de que, si bien es cierto, ya está trabajando esta persona dentro de la empresa, ya se tiene la documentación. Y en caso de que nos quieran interponer un despido injustificado derivado de esa situación, ya se tiene también un documento en donde se plasmó la firma, obviamente, de ese trabajador, y en ese documento se mencionaba que no había entregado para la fecha de su contratación con la documentación requerida, que fue tal, ¿no? Entonces, derivado de ese punto, ya tenemos mayores elementos de defensa, ya sea para el procedimiento que se va a llevar a cabo, o sea, el juicio, o bien para esa etapa de conciliación que es sumamente importante y que es la primera con la cual nos vamos a topar. Si tenemos, obviamente, documentos a favor y la verdad también, obviamente, está de nuestro lado, entonces es más sencillo el poder llevar a cabo una negociación, obviamente, en la etapa de conciliación que se va a dar dependiendo del procedimiento que vaya a hacer. Regresamos otra vez al punto, poniendo el ejemplo de un contrato ya sea de renta. En el contrato de renta, que nos quieran, obviamente, reclamar alguna situación, si usted es el arrendatario, pues bueno, debe de guardar sus recibos, obviamente, de pago, para que sin dado caso el arrendador quiera interponer ante un tribunal algún tipo, obviamente, de acción derivada de falta de pago, donde mencione que no se le ha pagado, y usted demuestra con su ficha de depósito, con su documento de transferencia electrónica, en donde sí realizó en el tiempo específico que se pactó en el contrato, obviamente con copia de su contrato y con copia también, o con el documento en este caso original, ya que estamos ante un tribunal, suponiendo en la etapa de conciliación, demostrar efectivamente sí lo pagué. ¿Para qué nos vamos a esperar hasta una sentencia que nos vamos a tardar posiblemente de 6 meses a 1 año, demostrar que sí pagué, cuando desde este momento lo estoy demostrando que sí pagué, estamos en la etapa de conciliación, entonces podemos solucionar la supuesta controversia que se iba a buscar dirimir ante el mismo, obviamente, tribunal? Entonces, todos esos puntos son materia de prevención junto con, obviamente, el resguardo de documentos que nos van a servir. Y actualmente les hablo de este punto de la prevención y también del resguardo de documentos porque se está dando el hecho de que
La tecnología también ha avanzado en sentido negativo. ¿A qué me refiero en sentido negativo? No es algo nuevo, pero cada vez se da más. ¿Cómo conocemos el tema de la clonación de tarjetas? Conocemos obviamente este tema del hackeo de cuentas igual bancarias o bien de cuentas ya sea de internet a través de correos que están dados de alta obviamente ante un celular y a través de esos medios se puede obviamente realizar compras, se pueden realizar pagos. Entonces toda esa documentación obviamente de las actividades que tiene que llevar uno siempre es bueno resguardarlo por un tiempo obviamente para alguna situación. Hablamos de las garantías, ¿no? Hablamos de las pólizas de seguro, hablamos de toda la documentación que nos pueda llegar a servir de forma futura, ya sea por alguna situación ante una autoridad, por algún tipo de aviso, invitación que nos haga alguna autoridad, o simplemente por el hecho de que nosotros necesitamos requerirle a nuestro proveedor alguna situación, obviamente, en donde necesitamos la documentación específica para poder, obviamente, ejercer un poquito más de presión. Esto fue todo por el día de hoy. Les recuerdo, mi nombre es Eduardo Romero Angulo, soy tu abogado de confianza y los invito a que nos sigan sintonizando lunes, miércoles y viernes a partir de las 9 de la mañana aquí por Canal 10, la televisión que va contigo. Mucho éxito y hasta luego.